Juana Suárez y estas son las noticias que usted debe saber antes de que acabe el día. Se le complica el panorama a México tras caer contra Argentina 2-0 en la Copa Mundial de Qatar 2022. Messi y el volante Enzo Fernández anotaron los dos goles que lo salvaron de irse a casa. Las compras en línea del Viernes Negro rompen récord y superan las del año pasado, eso a pesar de la alta inflación que experimenta el país. La fundadora de una empresa productora de salsa en Oaxaca busca mitigar la migración de ese estado mexicano, ofreciendo empleos e innovando en los sabores. Comenzamos esta noche hablando del Mundial porque uno de los partidos más esperados, Argentina, pues le ganó a México. En el partido, el albiceleste lo entregó todo en el terreno y para comprobarlo, la afición fue al estadio. Este es, hasta ahora, el juego con mayor asistencia en la Copa. Rogelio Moratagle nos muestra cómo se dio este partido. Y por supuesto la victoria de Argentina se celebra entre sus connacionales. Los fanáticos de esta selección volvieron a soñar con alzar el trofeo, ya lo han hecho en dos ocasiones. El triunfo fue muy duro de conseguir y Lionel Messi, artífice del primer gol, revive la esperanza. Una ilusión que hoy Carlos Prina nos muestra en el siguiente reportaje. Pero quienes se fueron cabizbajos fueron los mexicanos. Su caída frente a Argentina los pone al final. Y el Qatar este sábado comenzó con un encuentro entre Túnez y Australia, donde esta última venció al pequeño país árabe. Ahora otros países ya van avanzando, como fue el caso de Francia, la primera selección que pasó a octavos de final. Nos enlazamos con Carlota Vista. Creo que los médicos no dan el alta médica a Neymar. Se planea regresar al Mundial. El brasileño mostró. En este Mundial hay varios jugadores menores de 20 años que vivirán en Qatar su primera experiencia. Este es el caso de Gavi. El sevillano es ya el jugador más joven en debutar y marcar con España en un Mundial. Carlos Marlaska viajó a su pueblo natal para hablar con quienes lo vieron crecer con un balón entre los pies. Un gran talento desde pequeñito. Bueno, hablemos de temas económicos porque el Viernes Negro rompió récords de ventas en línea pese a la alta inflación. Las transacciones de este tipo sobrepasaron las cifras del año pasado. Sonia Paricio Sánchez nos tiene la información. El mal tiempo será un dolor de cabeza para los viajeros este fin de semana feriado, según el Servicio Meteorológico. Y hoy comenzó la votación temprana en la segunda vuelta en Georgia, donde el actual senador demócrata Raphael Warnock busca la Y un hombre de Utah fue arrestado por poner una navaja en la garganta de una mujer y pedir un aterrizaje. El coronavirus es un problema que sigue latente. Autoridades de salud del condado de Los Ángeles reportaron el viernes más de 5,000 casos nuevos y 21 fallecimientos en dos días. Muertes que además de dejar un doloroso vacío, desestabilizan muchos hogares hispanos, como nos cuenta Erika Flores. Un tiroteo a las afueras de un concierto de Danny Ocean en México dejó un saldo de al menos un muerto y 8 heridos. La compañía Chevron volverá a operar de forma limitada en Venezuela. Hay luto en el mundo del espectáculo por la muerte de Irene Cara a los 63 años. Su publicista dijo que una empresa en México tiene el objetivo de dar empleo a migrantes.